Entendemos que esto ha estado de excepción en la macrozona sur. Y cuando hablamos de macrozona sur, estamos hablando de cuatro regiones del país: los ríos, Biobío, la Araucanía y los lagos. Cuando uno habla de macrozona sur, como que está acotado a un espacio específico, pero aquí estamos hablando de un extenso, enorme territorio que, evidentemente, está siendo enfrentado a la necesidad de recurrir. A estos estados, a objeto de mantener al menos cierto nivel de control respecto del ejercicio del estado en esos territorios. Esta efectivamente es la renovación número 43. Dicho sea de paso, es el periodo más extenso de un estado de excepción que en democracia se haya otorgado en los últimos años. Curiosamente, uno se recuerda, por ejemplo, las acciones voluntaristas. Desde el inicio de la instalación del gobierno, cuando una ministra del Interior concurrió a la zona, verdad, para tratar de abrir una línea de diálogo, y terminó regresando en medio de las vales y de las protestas, donde se hablaba del voluntarismo o del amateurismo, ¿verdad? Al respecto de enfrentar un tema tan relevante como es la situación de la macrozona sur. 16 homicidios han habido en la provincia del Biobío durante este año. 16. Por eso de repente las cifras de reducción, sin duda que sí, hay una baja significativa en muchos de los atentados que se han manifestado. Pero han habido 16 homicidios en lo que va del presente año, 16. En el año 2023 es la misma cifra, o sea, en medio año hemos logrado llegar a la misma meta que tuvimos el año pasado. El INDH. Para dar una información que alguien pudiera decir que es medio sesgada, el INH famoso que se ha hecho en el último tiempo señala que la percepción de inseguridad en la zona, en la zona macro sur supera el 85% de la población. Supera el 85% de la población. No deja de ser significativo, evidentemente, el efecto que esto significa en la población. Sentirse que está en medio de un territorio que puede estar sujeto o enfrentado en cualquier minuto a un acto, desgraciadamente, a veces con consecuencias fatales como las que han habido, incluso un más. El año pasado hubieron 358 hechos de violencia en la marco Zona Sur. Es decir, uno prácticamente cada día hay un hecho de esta, de esta connotación. Y dentro de este proceso de, de, de hechos de violencia, la diferencia es por región, por ejemplo. Aquí vemos parlamentarios, ¿verdad?, los cuales evidentemente son de la zona. La Araucanía duplicó al Biobío en suceso. La mayor cantidad de hechos se registró en la provincia de Mayeco, región de la Araucanía. En el Biobío hubo 87 ataques durante el año 2023, mientras que en la Araucanía 240 en los ríos 26 y si nos vamos más hacia el sur, ya en los lagos tenemos cinco situaciones de violencia rural. Evidentemente que entendemos por su intermedio, presidente, y lamentamos evidentemente lo que pasó el día de ayer con este intento de descarrilamiento, y estamos hablando de un escalamiento en la gravedad de los eventuales hechos que pudiesen acontecer frente a lo que se hizo el día de ayer y que reivindicó, eh, eh, reindicó, por cierto, el acto una agrupación de resistencia de Mapuche-Malleco y que incluso señaló un mensaje directo a la ministra a toda aquí presente y al cual evidentemente solidarizamos frente a cualquier acto de amenaza de cualquier grupo o instancia hacia la autoridad. Sabemos lo que esto implica cuando se empiezan a amenazar autoridades, porque no solamente es la ministra la es que se está siendo amenazada en el mensaje, es también es el alcalde Héctor Miranda del sector donde reclama un trato justo para los presos políticos mapuches, como señalan ellos. En ese contexto, evidentemente que la gravedad de estos hechos van connotando... La importancia y la necesidad, como lo había el el senador Durresti, de qué minuto, en qué minuto hacemos un cambio de giro respecto de que estas medidas y estas acciones en definitiva realmente sean un contexto formal de resultado. Vemos con absoluta necesidad de respaldar el esfuerzo de mantener este estado de excepción, lo vamos a votar a favor, pero creemos que evidentemente a los hechos de tal gravedad que se están planteando, Ojalá ameriten una estrategia de parte de los expertos que apunten fundamentalmente a revertir los dramáticos hechos que viven cuatro de las 16 regiones de nuestro país. Votamos a favor, presidente. Muchas gracias.